buenos días, muy buenos días. Imágenes del expresidente Hipólito Mejía al llegar y durante la entrevista que realizaron jóvenes de estudiantes de comunicación social de INTET, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Parte de esos jóvenes que estuvieron trabajando para la elaboración de esta entrevista y que es parte de un ciclo que están realizando los estudiantes de comunicación de INTET, van a estar en el día de hoy. También tenemos un resumen de lo principal que dijo el expresidente Hipólito Mejía. Habló de muchos temas, habló de la reelección del presidente de la República o de la posible reelección, habló de su propia experiencia con el tema de la reelección, habló del gobierno y de cómo lo valora, habló del tema haitiano también, de la frontera y de las políticas de seguridad en este país. Ahí tienen ustedes, vamos a estar compartiendo parte de estas imágenes. Yo me siento agradecida de que ustedes estén aquí a esta hora de la mañana. Así comenzamos la cosa como es para una servidora Edith Febles. Siempre es un honor, es un gusto entrar a cada uno de sus hogares. A los que nos están siguiendo en redes sociales, les cuento que hoy vamos a ver si se interesan ustedes en hacer algunas preguntas o comentarios sobre las declaraciones del expresidente de la República. Vamos a compartir el canal durante la entrevista con los jóvenes estudiantes de comunicación. Vamos a dividir este programa en dos partes, fundamentalmente. Por un lado, tenemos todo lo que ocurrió en esa entrevista y esas declaraciones, pero hoy mucha gente está loca en la calle comprando tapones. Me están refiriendo, hay gente aquí que me refirió a tener problemas para llegar a su lugar de trabajo esta mañana, porque la gente está desde muy temprano, gente que llegó a sitios de venta de electrodomésticos y demás, tempranito de madrugada a comprar, desde ayer, esa fiebre de consumo. Y entonces, bajo esa apariencia de mucha facilidad, muchas veces se ocultan trucos, hay muchos engaños en Viernes Negro en nuestro país. Por lo tanto, hoy compartiremos con la directora de ProConsumidor, que en la segunda parte de este programa nos estará alertando, pero además, si usted tiene algún tipo de quejas sobre un producto específico, sobre algo que adquirió, ella le dirá cómo y dónde debe procesar esa queja. Recordamos que estamos a través de todas las redes sociales transmitiendo en vivo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Tienen la posibilidad de entrar, suscribirse, ya somos 8,416, creo que éramos esta mañana, una realidad que va en aumento. Muy buenos días a todos ustedes, ahí tenemos las personas que nos están hablando esta hora de la mañana. Déjame ver de dónde la gente está mirando y está conversando. Aquí estoy entrando a mi propio para identificar. Xiomara Rivera, muy buenos días, Xiomara. Buenos días para Clara Mencía, desde Nueva Jersey está. Muchísimas gracias. Bélica González, muy buenos días. Yael Ramírez, muy buenos días. Digan de dónde ven. Claudia Ferrer Berroa, muy buenos días. Gracias, Claudia. También el Jimmy01, saludos. Yanelis Romero está saludando, por supuesto. Doria Agustina, muy buenos días. María Mojica, buenos días. Febles aquí, como siempre. Muchísimas gracias, María. Y para todos, siempre reporten desde qué lugar están mirando. Muy agradecida de todos ustedes. Y bueno, pueden, por supuesto, suscribirse, le ponen la campanita y reciben las notificaciones para que cuando el programa comienza y cuando está. Haremos de esta una comunidad grande, la cosa como es. Así comenzamos la jornada. Gracias por estar. Iniciamos este fin de semana, último día de la semana. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos de una vez estamos en esa conversación y sobre todo compartiendo el contenido de las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía Domínguez, con lo que comenzamos.